conocimiento bíblico, se creen que pueden humillar a los demás que no saben tanto como ellos. A veces hay quienes se creen que porque han estudiado en un instituto, en un seminario bíblico, pueden humillar a los que no han estudiado en un instituto, en un seminario bíblico. Y no me malinterprete, no es que yo no crea que los institutos no sirven para nada. Yo creo que los institutos sirven para algo. Tengo un instituto en la iglesia en la cual estamos, yo pastoreo, hemos levantado uno. Yo mismo soy maestro de instituto. Pero, amados hermanos, uno no puede dejar que las cosas se le suban a la cabeza. Sea bendito Dios en esta hora. Cada cosa ocupa un lugar dentro de la obra del Señor. Y cada cosa ocupa un lugar dentro de la obra de Cristo. En estos días pasados, cuando daba una clase de homilética en el instituto que nosotros tenemos, que la clase de homilética le enseña al estudiante la mejor forma de poder exponer un mensaje. Yo le decía a los estudiantes, le voy a decir algo, yo tengo un libro de homilética aquí, pero este libro de homilética no controla mi vida como predicador de la palabra. Hay unos principios, hay unas reglas que ustedes necesitan aprender, pero hay algo que este libro no puede hacer por ti. Este libro no te puede hacer predicador. A veces hay quienes van a un instituto y porque van al instituto ya creen que son predicadores. Los institutos no hacen predicadores. Hay quienes van a un instituto y porque fueron al instituto ya creen que son ministros. Los institutos no hacen ministros. En una ocasión alguien me dijo, estoy estudiando para ser pastor. Y yo le pregunté, ¿quién te dijo a ti que el pastorado se estudia? Aleluya. El instituto te puede dar conocimiento de la Biblia, conocimiento de la palabra de Dios, te puede ayudar a entender principios bíblicos y reglas, aleluya, de enseñanza de la palabra de Dios. Pero el único que hace evangelistas, el único que hace pastores, es el Dios que está arriba en el cielo. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Además, mire, las herejías doctrinales más grandes que yo he escuchado, las he escuchado de labios de personas que han ido a seminarios y de doctores en teología. A mí un doctor en teología en una ocasión me dijo que Jacob no había peleado con ningún ángel. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y yo me fui a la Biblia y la Biblia dice que peleó con un ángel. Pero el doctor dice que no. Oh, mira, yo creo que ese doctor ni enfermero es. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Alaba lo que él vive. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Ahora, yo tampoco caigo en el otro lado, amados hermanos, de creer que porque hay personas que los estudios se le han subido a la cabeza. Yo no caigo en el lado de creer que los estudios no sirven, al contrario. El machete, mientras mejor amolado, mejor corta. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y yo siempre le he dicho a los hermanos de nuestra congregación, si usted puede prepararse, mientras mejor se prepare en la palabra, mejor preparado está para dar conocimiento de la fe que usted tiene. Pero que no se le suba la cabeza. Porque a veces usted ve que hay personas que son humildes y sencillitos en la congregación. Óigame, bien humilde, bien sencillo. Saludan a todo el mundo. Si hay que pasar el mapa, ellos pasan el mapa. Si hay que pasar la escoba, ellos pasan la escoba. Si hay que pintar, ellos pintan. Ellos son servidores para lo que sea, hasta que van a un instituto. Después que se hacen del diploma, ellos dicen, no, ahora que limpie otro, yo tengo diploma de instituto. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Ah? Y entonces, a veces, están ahí sentados escuchando al pastor predicar. ¡Ay, qué hombre, qué siervo de Dios, qué mensaje! ¡Cómo Dios lo usa! Van a un instituto y después se sientan ahí y dicen, ese mensaje como que no está muy homilético, que digamos. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Ah? ¿Y quién te dijo a ti que el seminario, el instituto, es para estar juzgando lo que otros predican y lo que otros enseñan? O si el mensaje está homilético y no está pendiente, no tanto a la homilética del mensaje, sino a que se te predique la verdad. Y si se te predica la verdad, aunque no sea homilético, aleluya, tú tienes que vivirlo. Sea bendito Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Bendecido sea el Señor en esta hora. Por eso es que usted ve que hoy en día hay pastores que cometen el error de que porque tienen unos cuantos profesionales en la congregación, ellos para estar a la par del profesional
ellos se quieren ir a estudiar también. Yo conozco un pastor que tenía una tremenda congregación en Puerto Rico, una congregación tremenda. Se le llenó la iglesia de médicos, de abogados, de gente con estudio. Entonces él se sentía menos que ellos. O sea, no, yo me tengo que ir a estudiar porque ahora tengo abogados, ahora tengo gente con conocimiento y yo no he estudiado nada. O sea, chico, tú estás lo más bien, estate tranquilo donde estás. Se fue, dejó la iglesia para irse a estudiar, la iglesia se fue al piso. Con los médicos, con los abogados y con todo. Porque, amados hermanos, cada cual tiene que saber en qué posición lo ha puesto Dios. Yo le he dicho a la iglesia, mire, aquí se puede meter un médico ahí, se mete un abogado. Si tengo que hacer una pregunta de medicina, voy donde está el médico. Si tengo que hacer una pregunta de leyes, voy donde está el abogado, que para eso fue que estudió, para leyes. Pero el abogado y el médico, si tienen alguna pregunta de la Biblia, tendrán que venir donde mí, porque para eso Dios me llamó, para enseñarlos a ellos. Ellos que enseñen medicina, el otro que enseñe leyes, pero que me entiendan a mí cuando yo hablo la palabra de Jehová, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Alabado sea Dios en esta hora. Usharaka la mayanza aquí masaja la yasa. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero amados hermanos, hay quien se quiere alabar. Y la Biblia dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. Y dice más, dice que algunos creyéndose sabios o queriéndose hacer sabios, se hicieron necios. Como aquel famoso no porque tenía mucha fama, sino famoso por su necedad. Este astronauta ruso, el primero en salir fuera hacia la atmósfera. Cuando se elevó aquel cohete y llegó allá arriba, sacó sus ojitos chiquititos por la ventanilla chiquitita que traía el cohete y miró así hasta donde podía ver y dijo: no existe Dios, porque yo no lo veo por ninguna parte, dijo él. No sabía él que tenía que subir un poquito más para arriba. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Ah? Pero sin embargo, hay otro astronauta, esta vez americano, que se montó más o menos en un cohete similar a aquel. Y llegó hasta allá arriba, hasta donde mismo había llegado el otro. Y sacó sus ojitos pequeñitos por una ventanilla tan pequeñita como la del otro cohete. Y cuando miró, Shakima dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ama Shakima, saja. Por eso es que la Biblia dice que no se alabe el sabio en su sabiduría. Si te crees sabio, no tienes nada de qué alabarte en esta noche. Si crees que sabes mucho, no tienes nada de qué alabarte en esta noche. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía. Usted ve que hay personas que a veces se convierten al Señor y de lo único que les gusta estar hablando es de su vida pasada, de los que mataban en el mundo, de la sangre que veían correr. No, conmigo no, porque yo sí que me las traigo. Oh, yo creía que te las traía. Pero si todavía te las trae, el nuevo nacimiento no está completo, ¿ah? Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y usted ve personas a veces que cuando están hablando de su pasado, porque mire, yo he tenido que hablar de mi pasado y cuando testifico tengo que hablar para que dar testimonio de la obra que Dios ha hecho conmigo, pero yo no lo disfruto porque mi vida pasada a mí me entristece. Pero hay personas que cuando hablan de su pasado se gozan, lo disfrutan, hasta se ríen. Yo he estado a veces en conversación y hay personas que han empezado a hablar de sus cosas pasadas y de momento han empezado a reírse y yo me he dado cuenta cómo la carne de ellos se está gozando en revivir esas cosas pasadas. Entonces hay quienes son bien valientes y en el mundo supuestamente eran bien valientes. Y entonces hasta a veces viene y dice: mira, esta cicatriz que está aquí. Esto fue, mira, en una pelea fue. Bueno, pero a ti no hay que tenerte miedo, que hay que tener el miedo al que te hizo la cicatriz, chico. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora?
Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece.